Yo la verdad que creo que sí, que es un pragmático, pero también veamos cuál es su correlación de fuerza al interior de su coalición, ¿no? Él personalmente probablemente sea un pragmático, vamos a decir, tiene la correlación de fuerza como para ser tan pragmático como que haga cosas que algunas son continuidad de lo que viene haciendo Macri, ¿no? Un mal que le pese, ¿no? Vendidas de otra forma, contadas de otra forma, explicadas de otra forma, pero finalmente Qué algunas cosas que son curioso, de sensatez, ¿no? que en la campaña no hayamos conocido quiénes son los candidatos. Claro. Lo tenemos que conocer después de que ganó uno y Bueno, perdió el otro, ¿no? acá hay varias curiosidades en esta campaña, ¿no? Creo que eso habla de que estamos funcionando mal, en nuestro sistema político, ¿no? En primer lugar, es la primera vez que en la Argentina los dos candidatos a presidente con más chances de ser presidente, los dos tienen más imagen negativa que positiva, ¿no? Eso es, Incluyendo a Cristina, la tercera, incluyendo a Cristina, claro. ¿no? La tercera, ¿no? Eso ya habla mal de cómo estamos funcionando. Eso Como no pasaba en país. la Argentina, no pasó en el 83 con Alfonsín y Luder, no pasó con Menem y Angelós, no Los pasó. partidos buscaban la persona Que tenía más mejor imagen, votable, la claro, que era al tenía más revés. imagen Sí. positiva que negativa, Sí, o eso sea, ¿no? cualquier hijo de nosotros puede definirlo sin haberlo estudiado, digamos. ¿Y Exactamente, por ¿no? qué pasa esto? La ciudadanía también tiene su cuota de culpa. Es difícil de echarle la culpa a la ciudadanía, no por un tema demagógico, sino que también yo creo que la élite política, sindical y empresaria ha cometido muchos, y religiosa, ha cometido muchos errores. De deliberación pública, que creo que ahí es donde yo pongo el foco. Yo sé que es poco sexy lo que estoy diciendo, pero la deliberación pública argentina ha sido, insisto, una cosa en privado y otra cosa en público. Y eso no es bueno, no es bueno para... Buscando tajada, me da la idea, ¿no? Sí, Los en distintos parte sectores. eso, pero también en parte miedo a ir en contra de la corriente. Y finalmente la corriente es tan fuerte Se los lleva que se lo puesto. llevo puesto. Claro. O se lleva puesto a la Sí, dirigencia, ¿no? tal cual. En Mendoza, paradójicamente, hay 5 o 6 dirigentes que tienen una imagen positiva muy superior a la imagen negativa. La mayoría del oficialismo, pero también de la oposición, ¿no? Entonces, yo creo que hemos logrado en Mendoza tener Sí. ese mejor clima, ¿sí? Bueno, Si de nos hecho, nacionalizamos en los debates, claro. la vamos a empeorar, ¿eh? Vamos a terminar. Ya lo vivió Anabel Fernández Agasti, Exacto, que claro. venía bien hablando con los industriales, los empresarios, con las Exacto, con una startups, agenda una agenda propia, propia de la equipos. provincia, digamos. Claro, Claro. y cuando se nacionalizó, perdió. Exacto. Ahora, se ha dado cuenta que Mendoza ha generado un orgullo. Mucha gente lo ve a usted como el padrino de ese orgullo, ¿no? Porque esta historia del Mendoexit, de independizarlo, que es un chiste en realidad, pero que habla de tenemos condiciones muy distintas al resto de las provincias y del promedio del país. ¿Y cómo se siente Bueno, con eso? ¿Se siente me responsable? siento bien. Y la verdad que sueño con que Mendoza sea la Cataluña de La provincia espiada, Argentina. Cataluña, le aviso. Pero el problema, claro, el problema es la Cataluña en el desarrollo industrial, digamos, Claro. en un desarrollo propio. Pero la Digamos verdad que California, me parece, que lo sistema veo de con Sarmiento. California, sí, Claro. exacto. Pero lo veo poco probable porque nosotros tenemos que mejorar mucho, ¿no? Es decir, nuestra infraestructura energética, del agua, por ejemplo, ¿no? Y eso requiere inversiones muy fuertes, que ese es el debate que tenemos que tener, estratégicos, ¿no? Nosotros necesitamos obras de infraestructura que recién ahora lo estamos haciendo, de energía, para tener una mayor independencia del país, y necesitamos obras de agua que cuiden los oasis, los 4 oasis que tenemos, en particular el del Gran Mendoza, que es donde se concentra la mayor cantidad de la población, y todo eso requiere generar riqueza para poder disponerla para esa inversión, con lo cual va a llevar su tiempo esos niveles de autonomía de Mendoza, Igual reales, también, así infraestructura. como la política se pudrió en algún momento en Mendoza, también los empresarios pasó lo mismo, ¿no? Los mismos de siempre, igual que los sindicalistas toda la vida, heredando el poder, las decisiones y los oligopolios. Ahora hay como una camada de emprendedores con energía, me da la Pero idea, ¿no? está cambiando Mendoza incipientemente y Digo, es cuando un ustedes proceso más licitan hacer largo. obras, aparecen más gente. Aparece más gente, qué sé yo. Hoy día el acueducto de Montecomán, La Horqueta,
que es el segundo que estamos haciendo para la ganadería, por acá, sí. No, por acá. Sí. No, sí, sí, sí. Pasamos el aeropuerto. Sí, pasamos el aeropuerto. El acueducto Montecomán, La Horqueta, presentaron 12 empresas. 12 empresas se presentaron para competir por esa obra, ¿no? En general, las licitaciones están teniendo un alto convocatoria de empresas y demás. Sí, desde luego. Y de ellas, muchas son del sur de la provincia, donde se hace la obra, que también eso es bueno, porque, bueno, o sea, por supuesto, no son obras tan complejas, pero requieren una cierta especialización. Yo creo que está cambiando. También en el plano de las industrias del conocimiento y demás, hay incipientes aportes de Mendoza. Mendoza tiene, mal que mal, un ecosistema universitario, terciario y demás, que no está mal, que no funciona al 100%, que no tiene buenos indicadores si se los compara con otros lugares del mundo, pero que está bastante mejor que otras provincias, ¿no? Y eso tenemos que aprovecharlo, ¿no? ¿Cómo lo ve a Rodi Suárez? Digo, sin compromiso, ya el gobernador. Lo veo muy bien. Yo lo veo que es una persona que tiene, primero, experiencia de gestión, administrado la capital, que no es poca cosa administrar la capital. Además, lo veo él con mucho equilibrio personal. Es una persona que, para tomar decisiones, consulta a mucha gente. Y en tercer lugar, lo veo bien porque somos parte de un mismo equipo y él se siente parte de un mismo equipo, no se siente ajeno a este equipo, ¿no? Está todo el tiempo tratando de buscarle sus diferencias. Y él, claro que las tiene, son personales esas diferencias de estilo, gustos distintos, preferencias, claro, pero no se siente afuera de ese equipo. Entonces, lo más probable es que él, y veo cómo se mueve consultando a los tipos que más saben en cada uno de los temas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la forma de resolver. La gente que son decisores, muchas veces de cada 10, 7 llegan sin prepararse, llegan sin equipo, llegan sin rodearse, se rodean de los amigos y no se rodean de la gente que más sabe. Ha pasado muchísimo en la Argentina, ni hablar, en las provincias, en esta provincia, en los municipios. Se rodean de los amigos, privilegian la lealtad. Y no es que esté mal privilegiar la lealtad, pero si uno privilegia solo la lealtad y no la inteligencia, la capacidad, hay que saber equilibrar las dos cosas, ¿no? Es decir, y él lo veo yo consultando a la gente que sabe de petróleo, a la gente que sabe de energía, lo veo a la gente que sabe de pavimentación, de urbanismo, se rodea se va consultando. Yo la verdad que tengo esperanza de que va a ser una muy buena gestión, que va a depender, como todas las gestiones provinciales, también la mía dependía de eso, ¿no es cierto? Va a depender del contexto macroeconómico nacional. No es que yo estoy seguro que nuestra gestión brillaría mucho mejor en otro contexto macroeconómico. Bueno, pero fue lo que nos tocó. Yo he visto gobernadores que le han tocado épocas de vacas flacas y gobernadores que le han tocado épocas de vacas gordas, ¿no? Es decir, si uno no contextualiza, difícilmente, en el caso de él, va a estar muy marcado por el periodo de Alberto Fernández, ¿no? Pero él parte de un plus de conocimiento personal, de experiencia de administración y de equipo que creo que lo hace estar por encima, ¿no? ¿Le está consultando sobre el gabinete? La verdad es que me consulta sobre todos los temas, pero para mí el gabinete es una cosa muy personal de él y él está... Igual ha manifestado muy buena relación con muchos miembros del actual gabinete. Exactamente, sí, sí. Está conversando mucho con los ministros, pero fundamentalmente con las segundas, terceras líneas, ¿no? Sí. Él tiene un contacto muy próximo con las segundas, terceras líneas, y, como digo, sabe, tiene una también tiene intuición muy, muy aguda acerca de a qué personas consultar, y lo está haciendo. Yo creo que, en mi caso, yo no debo interferir en lo más mínimo acerca de la conformación de su gabinete.
con lo cual me retraigo, exacto. Con lo cual me retraigo de hablar, y si él me hace alguna consulta, por supuesto doy mi opinión. Algunas consultas me ha hecho, pero de temas en particular y de personas, y yo por supuesto gustoso le he dado mi opinión y demás, y lo voy a hacer siempre que esté así. Y también creo que nuestro equipo debe empoderarlo a él, ¿no? Esto es una, si me permitís cambiar, traer al tema. Esto es un tema por el cual nosotros, es una de las vergüenzas que tenemos todavía en Mendoza, de los temas estratégicos. Como dije, que había que generar más energía, que había que mejorar nuestra administración del agua y la producción de agua. Y demás, es el tratamiento de la basura. Nosotros seguimos tratando la basura. La gente que estamos pasando por estamos la zona en la acera. Exacto, del Borbollón, ¿no es cierto? Aquí es donde la Mendoza, el Gran Mendoza, trae toneladas y toneladas diarias de basura. Esto el mundo en general, y se desentiende del problema, esto el mundo hace 30 años ya lo resolvió, 40 años en Copenhague, en Dinamarca, en los países más desarrollados, que por ejemplo se recoge la basura, por ejemplo en Copenhague, una vez a la semana. Imaginen el nivel. Y no hay problema. Acá casi todos los municipios lo recogen 6 de los 7 días de la semana, o 7, algún municipio lo recoge 7. Hay una inversión pública. Una inversión pública importantísima que la paga finalmente el vecino, no allá, ¿eh? Sí, pero tenemos, no voy a hacer la U, gobernador. Ah, ok. No, vamos a hacer las cosas como corresponde. No, pero no tiene que hacer la U, ¿eh? Se voy puede. A salir allá, ah, ok, sí. Bien. Entonces. Acá tenemos un proyecto para tratar la basura, no tirarla en un pozo como se viene haciendo hace 30, 40 años en Mendoza, sino justamente estamos haciendo un tratamiento que con la basura se genera energía, en particular gas metano, y eso genera una energía que se inyecta al sistema eléctrico. Y ahí hubo una polémica absurda, un proyecto que nace con un gobierno y en lugar de sostenerlo, exactamente, lo anulan cuando está la posibilidad real de concretarlo. Exactamente, exactamente. La verdad que necesita financiamiento ese proyecto, porque si no, no se hace una sola vez. Su costo total es de 25 millones de dólares, claro. Y necesitamos hacerlo con financiamiento internacional. Con financiamiento, ¿eh? Claro. Internacional es el que está disponible. ¿Tengo que entrar yo también a la cárcel? Sí, claro, claro, claro. Tiene que entrar. Teme salir después. Y bueno. Gabriel no tiene antecedentes. Así que no tiene por qué tener miedo. ¿A la cárcel de mujeres, gobernador? Acá venimos a cubrir una cosa muy interesante que tiene que ver con la resocialización de las personas privadas de la libertad, que es que en esta cárcel, que es la cárcel de mujeres, vamos a funcionar un call center. Uh-huh. Que va a poder vender cosas en el mundo. Bien. Y acá en Argentina, al estilo Mercado Libre, ese Bien. Tipo de empresas, y lo van a atender mujeres que van a cobrar por ese trabajo 4 horas a la semana. Ellas van a vender y están siendo capacitadas para eso, y acá va a funcionar el call center. Bien. Es decir, van a poder trabajar estando privadas de la libertad. Un reconocimiento para Lucía Panocchia, su esposa, Así es. Que ha trabajado mucho estos temas. Así es una gestión que ha hecho mi esposa, que se sensibiliza con estos sí. temas. Y lo hace desde antes de ser la esposa del gobernador. Así también. Es, hace muchos años uh-huh. que ella está muy sensibilizada con las mujeres que están privadas de la libertad, que creen la resocialización de estas mujeres, y viene trabajando, y en estos 4 años la verdad que ha puesto mucho... Me ha puesto mucho énfasis ella, sin tener un cargo que tenga que ver con esto, pero ha estado muy metida en los temas. Y además de eso, paradójicamente son las cosas que sirven a nuestro destino como país y como provincia, ¿no? Y no son las que tienen rédito político. De hecho, en la elección de ayer, aquí perdí. ¿Ah, sí? ¿Tiene las cifras? Sí, aquí perdí la elección, bueno, y Rodolfo Suárez también perdió en este lugar. Ganó Anabel Fernández Agaste. Es un gesto, ¿verdad? Lo hubiera invitado a Anabel, en todo caso. Gobernador, gracias. ¿La calificación al conductor? No, muy bien, la verdad que me equivoqué de ruta, me demoré demasiado. Sí, pero se equivocó porque hay muchas obras en la porque ventana. No puso el GPS. Es que no puedo ver la cámara y el GPS. Exactamente. Al mismo tiempo. Responsabilidad del conducir. Así es. Bueno, gobernador, muchas gracias. No, muchas gracias. Gentil.